Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas Hola tardes. Iris, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ya lista para la clase. Excelente, excelente. Eso es lo bueno. María Teresa, bienvenida. Bienvenida. Carolina, hola, Nancy. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos, Joana? Michael, bienvenido a El Salvador. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Le fue bien? Espero que Todo bien, sí. gracias a Dios. Muy bien, hola Nancy, bienvenida. Vamos a ir comenzando porque tenemos mucho, pero mucho de qué desarrollar el día de hoy. Walter, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Excelente, muy bien, qué bueno que los tengo ya conectados a todos por acá. No sin antes decirles y comentarles por ahí, ¿verdad? De que teníamos algunos problemas, porque no podíamos ver sus notas, pero ya por ahí ya estamos esperando nada más la resolución ahí de algunas cositas. Por lo demás, estamos bastante bien. Ya voy a revisar lo que es lo que corresponde a esta semana 3, ¿verdad? Que ya vamos comenzando, bueno, no comenzando directamente, pero ya llevamos la sesión número 12, ¿verdad? Este sería el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. La herramienta se llama Solver, ¿ok? Y vamos a conocer los alcances que se tiene al trabajar con la herramienta Solver en la solución de escenarios dentro de un libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Muy bien. Antes que nada, me gustaría preguntarles quiénes ya conocen de esta herramienta o ya la habían escuchado. Iris. Yo creo que ya la he utilizado, pero lo que me acuerdo es que tuve que activarlo en la configuración de Excel. Ajá. ¿Verdad? Creo que se va no sé dónde y uno lo tiene que activar. Iscover. Iscover. Veamos, María me dice que no. Nancy, no sé si dijo primera vez el tema o primera vez otra cosa, no sé. Ah, ok. Iris, Carolina y Roxana del Carmen, no. Walter. Tampoco. Ok. Nancy. Es primera vez, dice. Alejandro, Stephanie. No le he utilizado. Ok, Joana. Carolina dice que no. Joana, Marcela. Hola, sí, aquí estoy. ¿Ha escuchado de la herramienta Solver? No, esa no, no la he escuchado. Ok, Alejandra René. No, sí la había escuchado, pero no, nunca la he utilizado. Ok, Leili y Oscar, ¿qué me dicen ustedes? Yo no, No, Leili. yo ¿Y no, Oscar? tampoco. Ok, Juan Ernesto, no sé si ya le había hecho la pregunta. No, fíjese que Se va conectando. Hola, hola. Quizás él lo congeló, no sé, pero ya no vi que se moviera el compañero Juan. Muy bien. Por esa razón es que yo les invitaba, ¿verdad? Ajá, acaba y se salió el compañero. Ah, no, creo. Ah, por ahí está, pero esperemos a ver si se logra conectar. Y a ver si nos contesta Juan Ernesto, si ha escuchado o conocido a Solver. ya estoy por aquí, perdón que me falló
el La dispositivo de la... conexión, no se preocupe. Y yo voy conectándome, no escuché la pregunta que estaba haciendo. Que si conocían o ya habían utilizado a Solver. Solver. No, no, ni idea. Ok. Entonces, vamos a ir como de entre todos. Ajá, Oscar, bienvenido, ¿me escucha? Le escucho claro. Estaba preguntando por acá que quién es, si ya usted ya había escuchado la de la herramienta Solver o si ya la había utilizado. Fíjese que no, no lo he escuchado ni tampoco lo he utilizado. Ok, muy bien. Fíjense que hay algunas, ya para comenzar, ¿verdad? Esta herramienta trabaja con escenarios. El día de hoy vamos a trabajar con un escenario. El día de mañana vamos a trabajar con un segundo escenario. Yo les voy a compartir, fíjense bien, y desde ya quiero que me lo vayan tomando considerando. Yo les voy a dar un folleto, ¿sí? De ejercicios que se resuelven usando a Solver, ¿ok? Como ustedes son del nivel avanzado, ese librito es viejísimo, créanme, es viejísimo, pero se aprende ahí, ahí se va a aprender a pie. Aquí lo vamos a hacer como mediante un asistente, pero yo les voy a explicar el paso a paso, ¿ok? Entonces, por esa razón es que yo les solicitaba de que todo, que la mayoría se conectara. Creo que me hacen falta, no sé si son tres, ¿verdad? Tres personas creo que me hacen falta. Quiero ver mis participantes, permítanme. Sí, me hacen falta, creo que tres. Espero que logren ver el video, pero la intención es que lo hagamos acá. Miren, vamos a iniciar con la introducción. Solver. La herramienta Solver es una potente función de optimización que permite, dice, obtener soluciones óptimas o mejores para problemas de toma de decisión y planificación en hojas de cálculo. Usted se va a poner a pensar, ah, ok, o sea que si yo le digo a Excel que quiero, un ejemplo, soy del área de producción y tengo que proyectar. En este mes vendimos, un ejemplo, 50 mil dólares en vehículo. Hicimos tantos de un modelo, tantos de otro modelo y tantos de otro modelo. Entonces, yo quiero proyectarme al siguiente mes o al siguiente año, dependiendo. Entonces, usted le puede decir, vaya, yo tengo tanto de presupuesto para el siguiente mes. ¿Cuántos vehículos de esos que vendí en el mes pasado o el año pasado tengo que hacer con lo que tengo disponible? Porque a veces eso nos puede pasar. Ese es un escenario, fíjense bien. ¿Cuál es el escenario? El escenario es aquel en donde yo le planteo una situación a Excel, ¿ok? Le planteo una situación y le trato de explicar, pero ¿cómo le explicamos a Excel? Haciendo fórmulas, ¿sí? Eso es lo que voy a tratar, la manera de intentar inducirlos a ustedes para que lo logren comprender. Solver es ampliamente utilizada en el análisis financiero, gestión de proyectos, producción, logística y varios campos específicos en la vida cotidiana de nosotros. Fíjense bien, con Solver podemos definir un objetivo o una meta, así como sus restricciones. Ah, bueno, mi meta es vender 50 millones de dólares, pero tengo que vender. Me dijeron como meta, tengo que vender tantos de una marca, tantos de otra y tantos de otra. ¿Cuántos entonces
debo yo de producir para llegar a esa meta, ¿sí? Y luego dejar que la herramienta busque, ojo lo que dice aquí, y luego dejar que la herramienta busque automáticamente los valores de las celdas variables. A esto es algo bien importante, miren. Celdas variables. Entonces, todo este escenario del que estamos hablando debe de tener ciertas métricas y esas métricas se las vamos a poner a través de las fórmulas, ¿ok? Entonces, ahí vamos a optimizar la meta y dice, mientras cumple con la restricción, o sea que es cierto, yo tengo un capital o yo tengo una meta, pero también tengo ciertas restricciones. Le voy a poner otro ejemplo. Imagínense que a mí me dicen, Carlos, vos tenés algo hipotético, ¿verdad? Imagínense, yo tengo 10 libras de aluminio y 10 libras y 20 libras de hierro, por ejemplo. Entonces a mí me dicen, mira, Carlos, yo te doy esto, ¿ok? Y costó tanto y me dan el costo. Necesito que crees toda la parte de la estructura metálica de de bicicletas en dos modelos, la normal y, por ejemplo, la montañesa que le llaman, ¿ok? Entonces, para crear la normal, ¿sí? Se van, yo voy a poner ahí así, ¿verdad? Se van una porción de hierro y otra porción de aluminio. Y la montañesa igual. Entonces, ¿cuántas bicicletas de cada tipo voy a poder crear? Ese es el escenario. ¿Sí? Entonces, con las fórmulas, porque vamos a hacer un cuadrito, con las fórmulas dejamos indicado el escenario y nosotros con el solver le decimos a Excel, mira, esta es lo que me han dado, esto es lo que costó, estas son las métricas de cada tipo de bicicleta, ¿cuántas puedo crear? ¿Sí? ¿Cuántas voy a crear de bicicletas normales y cuántas bicicletas de tipo montañesa o deportiva, creo que le llaman también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es un escenario. Y ahí le doy la meta a cumplir y las restricciones. Fíjense. Por acá dice que algunos ejemplos comunes de problemas que Solver puede solventar incluyen la asignación de recursos, la maximización de beneficios o minimización. Y todo aquello dentro de un marco de restricciones específicas. Si tenemos una meta y tenemos restricciones, Solver nos los puede resolver. Veamos. Antes que nada, Solver no viene habilitado por defecto, ¿sí? Solver hay que activarlo, como dijo muy bien Michael al comienzo de la pregunta de la sesión. Entonces, debemos de activarlo. Para poder activarlo, fíjense bien, debemos ir a hacer este procedimiento bien sencillo. Ir a la ficha archivo y elegir opciones. ¿Sí? Y se mostrará el cuadro de diálogo en donde podremos seleccionar complementos, que sería esta. Miren, usted se va a inicio, ¿verdad? Vean, se lo repito, inicio, la ficha inicio, archivo, perdón. Luego se va a opciones y en opciones aparece esta ventanita que se llama opciones de Excel. Del lado izquierdo hay unas categorías, ¿sí? General, fórmula, revisión, pero usted se va a ir a aquella que dice complementos, miren, ¿sí? No se preocupen que en el momento de la demostración lo vamos a hacer todos, ¿ok? Luego de que estamos en complementos, miren. Vamos a ver una lista. Usted le va a dar clic aquí a donde dice Solver, ¿sí? Cuando le dé clic en Solver, en la parte inferior del panel vamos a encontrar el mismo complemento
Entonces, para poderlo activar, deberemos de venir aquí donde dice administrar complementos de Excel y le damos clic. Y tenemos que darle solver otra vez. Cuando le demos ir, cuando hayamos seleccionado aquí complementos de Excel y le damos clic a ir, se nos va a aparecer una ventanita chiquitita, así como esta. Y verán que si el chequecito no está, es porque no está activado Solver, ¿ok? Pero si ven que está el chequecito, es porque su computadora tiene que tener activado Solver. Entonces, en la mayoría de los casos de para este curso, ustedes no lo van a tener activado. Entonces, le van a dar clic en Solver y luego le van a dar clic en Aceptar, ¿sí? A la otra ventana, si les aparece, le vuelven a dar clic en aceptar y ya estuvo. Solver se activó, ¿sí? Entonces, para poder utilizar el complemento, tendrán que ir a la ficha datos y Excel habrá creado un nuevo grupo llamado análisis, ¿miren? Dentro del cual contendrá el comando solver, ¿miren? Así lo van a ver ustedes, ¿miren? Tiene un signo de interrogación y una flecha hacia la derecho. ¿Preguntas hasta acá? Como les digo, lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, pero preguntas con el procedimiento, ¿se ve fácil, difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? Si gustan, lo vamos a hacer ahorita para que nos vayamos haciendo la idea. Abramos Excel, por favor. Me avisan cuando estén en la aplicación. Ah, les comento algo. A partir de hoy voy a estar con ustedes en Excel, con Excel 365. Oye, así es que por cualquier cosa espero no nos vayamos a desintonizar, digámoslo así, ¿verdad? Porque esta interfaz es un poquito más liviana y sencilla que las versiones anteriores. Y lo pude revisar en tan solo un fin de semana. Créanme que me quedé con la boca abierta con el 365. Pero bueno, vamos acá. ¿Me confirman que estamos todos ahí? Muy bien. Entonces, miren, se van a venir a archivo, miren, y en archivo se van a ir a opciones, vean, y les va a aparecer esta ventanita. ¿Sí? Me avisan. Ok. Ah, ya se conectó Jennifer y Dani. Ok. Me faltan dos todavía. No sé si se desconectaron. ¿Qué habrá pasado? ¿María está conectada? No. Ella fue la que se desconectó. Muy bien. Siguiente paso. Miren, del lado derecho están las categorías. Vamos a buscar complementos. Miren. ¿Sí? Busquen complementos, por favor. Y cuando les cargue, busquen aquí donde dice administrar. ¿Sí? Y en administrar, vean que diga complementos de Excel. Miren, así como está ahorita. ¿Ya estamos ahí? Siguiente paso. Le vamos a dar clic al botón ir. Miren, un clic, ¿ven? ¿Sí? Y a continuación, si el chequecito está así, si el solver está así, es porque usted no lo tiene activado. Entonces lo vamos a activar dándole clic al comando solver hasta que se le vea la palomilla, ¿ok? O el chequecito. ¿Ya lo hicieron? Ok. Ahora miren, le van a dar clic en aceptar. Yo le voy a dar en cancelar porque ya lo tengo habilitado. Le van a dar clic en aceptar y para verificar que sí funcionó lo que acabamos de hacer, váyanse a la ficha datos y hasta el final, hasta el tope, tiene que haber un grupo que se llame análisis y ahí tiene que estar solver. Revisen, por favor. Iris ya lo tiene, Carolina. ¿Sí? Roxana. Michael.
Vale. Ya lo tiene activado. Ok, Walter, ahí estamos. María Teresa, Juan, Oscar. Voy a preguntar uno por uno para ver quién es. Alejandra dice que sí. ¿Los demás? Nancy. Oscar, ahí estamos. Ok, está bien, María. Leili. Ok. Alejandra y Stephanie. Leili está en la ficha datos, mira, en datos, y se va hasta la derecha, ¿sí? Hacia su derecha. Y ahí va a encontrar un grupo que se llama análisis, y dentro de análisis debe de haber un botón que se llama solver. Consulta, yo estoy aquí en complementos y está desactivado Solver. De ahí le doy aceptar. Dele clic a donde dice Solver. Vaya, lo voy a volver a hacer acá, miren, opciones. Le da complementos y usted, esto es, indica que, que están los complementos instalados. Si no viéramos a Solver, aunque es bien difícil que no esté, pero si no estuviera es porque ese Excel que usted tiene no lo va a poder, lo tendría que instalar una versión más actualizada. Pero como dice Solver, entonces se viene aquí donde dice administrar, mire Joana, y aquí le da, donde dice complementos de Excel, le da ir. Y aquí, en esta ventana, si le aparece el chiquecito a la par de Solver, es porque está activado. Si no le aparece, le tiene que dar clic y luego en aceptar. Vaya, ahorita. Sí, está desactivado. Le doy clic a las herramientas de análisis y a Solver. Sí, no hay ningún problema. Y de ahí le doy a aceptar. Correcto. Ya lo tengo. Gracias. Okay, excelente. Sí, Leili. ¿Y ahora? ¿Ya lo tiene activado? Ok, excelente, muy bien. Bueno, ya hicimos la primera parte. Continuemos con el desarrollo de la teoría, ¿ok? Porque aquí es donde voy a explicar algo. De nada, Leila, para eso estamos. Muy bien, veamos ahora la ventana de Solver, ¿sí? Si le damos clic a esa ventana, a ese comando, nos va a abrir esta ventana. Miren, en esta ventana tenemos ciertas áreas. Las voy a marcar. Y si gustan, vayan apuntando porque va a ser de suma importancia. Primero tenemos el área en donde establecemos el objetivo. Miren, el objetivo, por decirlo así, es básicamente de donde vamos a tomar nosotros ciertas garantías para que obviamente esto funcione, ¿sí? Luego de eso tenemos la función que vamos a ocupar. ¿Sí? Casi siempre vamos a ocupar esta. Miren, aquí está ya marcada por defecto. Max. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Luego tenemos aquí las celdas cambiantes, ¿sí? O las que vamos a llamar como celdas variables, ¿sí? Son las celdas que le vamos a dar a Excel en donde él debe de darnos un resultado que coordine tanto las restricciones como el objetivo, ¿sí? Luego están los sujetos a las restricciones. Miren, aquí tenemos que ir agregando restricciones. Cuando le damos clic en el botón agregar, nos va a aparecer una ventana y en esa ventana tenemos que agregar restricciones. Luego están el método de resolución. Para los ejemplos que vamos a estar re realizando en este caso, son los GRG nonlinear, ¿ok? O sea, son lineales prácticamente, o en algunos casos.
Y aquí dice, mira, ¿qué hace este método de resolución? Da una breve explicación. Dice, aquí vamos a seleccionar el motor. Ese motor es como una mini inteligencia artificial. Aquí no le llamaban todavía eso, pero es un motor para solventar problemas, ¿sí? No lineales y suavizados. Cuando alguien dice no lineales suavizados, se trata más que todo de dar efecto a las restricciones en base al objetivo. Como les decía yo al inicio, ¿verdad? Para que las celdas que son variables trabajen en conjunto para llegar al resultado esperado. Dice, seleccionamos el motor LP Simplex para resolver problemas de solver lineales. Ah, ese ya es otro tipo de ejercicio. Y si selecciona el motor Evolutionary para problemas de solver no suavizados. Ahí es donde podría decirse que por si necesitamos decimales. Valga la redundancia, los no lineales suavizados es cuando buscamos casi cuestiones enteras, valores enteros, y cuando son no suavizados, pues pueden ir valores decimales. Luego le damos aquí, bueno, aquí tenemos agregar restricción, podemos modificarla, podemos eliminarla. También podemos restablecer todo, que sería prácticamente eliminar todo, o cargar y guardar, porque podría ser que esta misma restricción la podamos usar en el futuro, ¿verdad? Luego le damos resolver y Excel va a realizar los pasos en su heurística, ¿verdad? Para darnos a nosotros la respuesta a nuestro escenario. Vamos a hacer lo siguiente. Utilizando lo que es Solver, si tenemos la necesidad de realizar un pronóstico, esto también sirve, ¿sí? En donde se involucra más de una variable, podemos utilizarlo. Este complemento ayudará a analizar escenarios de negocio, multivariable y de optimización. Aquí vamos a ver este ejemplo. Me gustaría que me ayudara Walter. ¿Está ocupado? ¿Me ayuda aquí con la lectura del ejemplo, por favor? Es que este que está acá. El ejemplo es el siguiente. Tengo un establecimiento de venta de pizza que ofrece dos tipos de pizza tradicionales, pepperoni $30 y vegetariana 35, además de la pizza especial suprema 45. No sabemos cuál es el potencial de ingresos del establecimiento y tampoco el énfasis que se debería dar a cada tipo de pizza para maximizar la venta. Antes de realizar el análisis, debemos considerar las siguientes condiciones. Dada nuestra capacidad de producción, solamente podemos elaborar 150 pizzas al día. Otra condición es que no podemos exceder de 90 pizzas tradicionales, pepperoni vegetariana. Y además, al no haber muchos vegetarianos en el área, estimamos vender un máximo de 25 pizzas vegetarianas al día. Otra condición a considerar es que solamente podemos comprar los ingredientes necesarios para producir 60 pizzas suprema por día. Ok, gracias. Va, ¿me ayudan, por favor? Vamos a revisar rápidamente esto para luego ver el cuadro, ¿ok? Dice que tenemos dos tipos de pizza. Tradicional, que es la de pepperoni, y la vegetariana. También dice que tenemos la pizza especial suprema, que vale $45. Entonces, si son caras esas pizzas, ¿no? Creo que han de llevar una su media libra de cada cosa en cada tapa por ahí. Entonces, fíjense bien, la de pepperoni vale 30, la de vegetariana vale 35 y la suprema 45, tal cual como lo dijo el compañero Walter. Pero dice por acá, no sabemos cuál es el potencial de ingresos del establecimiento, es decir, no sabemos cuánto genera. Digámoslo así, como parte de una proyección. Pero tampoco dice el énfasis que se le deberá dar a cada tipo de pizza para maximizar las ventas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien podría decirme qué entiende en esta parte? Esto es vital para que veamos el escenario con el que vamos a trabajar. ¿Qué entienden cuando dice, pero tampoco el énfasis en el que se le debería de dar a cada tipo de pizza
para maximizar las ventas. ¿Qué entienden por eso? Veamos. ¿Qué se entenderá? Correcto. ¿Cuánto debo de vender, Nancy? Por cada tipo de tipo de pizza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es como que yo dijera, bueno, pero más adelante hay unas restricciones también, que también debemos de analizarlas. O sea, ¿cuánto debo de vender yo X de pepperoni? ¿Cuántas debo de vender yo de vegetariana? Y XYZ, ¿y cuántos debo de vender yo de Suprema? O sea, ¿cuántas en cantidad? Pero ahora veamos algo. Dada nuestra producción, nuestra capacidad de producción, dice, solamente podemos hacer 150 pizzas. Miren, ¿qué me da a entender eso, Michael? ¿Qué Ese es tu entendemos valor por eso? máximo. Que ese es el tope máximo que tiene mi negocio. Pero también tenemos otras condiciones, dicen. No podemos exceder 90 pizzas tradicionales. O sea, estas dos, lo más que pueden sumar, o sea, ellas dos deberían de sumar lo máximo 90. ¿Sí o me equivoco o no? ¿Sí? Y además dice, al no tener mucha gente vegetariana, dice, estimamos, ellos dicen que estiman que aquí solamente pueden vender un máximo de 25, un máximo. Miren, ¿sí? Al día. Otra condición a considerar es que solamente podemos comprar los ingredientes necesarios para producir 60 pizzas suprema. Entonces aquí me dicen también que el máximo de venta es de 60. Entonces como que ya se va viendo bien el panorama, ¿verdad? ¿Qué Las dicen ustedes? variables. Hola, Michael. Ya nos dan las variables. Es correcto. Miren. Entonces, tengo la variable X de que tengo que saber cuántas debo de vender de las tradicionales de pepperoni en este caso. Tengo un tope de 25. Entre las de pepperoni y las vegetarianas, tengo un tope de 90. ¿Sí? Y entre las supremas, tengo un tope de 60. ¿Sí? Pero podríamos pensar que si yo tengo el máximo de vegetarianas de 25, ¿cuánto me queda para las de pepperoni? 25. 65. Más o menos, ¿verdad? Por ahí va ya más o menos pensando usted. Y tenemos un máximo de 60 de las supremas, pero solamente entre los de 65 y 25, ¿cuánto me suman? Me suman 90. 90. ¿Cuánto me queda para la suprema? 60. Ajá. ¿Y cuánto tengo ahí? 150. Ah, ok, excelente. Muy bien. Ahí está la Fíjense bien ecuación. lo que. Hola. Ahí estaría ya la ecuación. Exacto. 150 va a ser igual a 25 más 65 más 60. Exacto. Pero lo tenemos que hacer usando el escenario. Por eso les digo, y si entendimos, y si lo pudimos resolver aquí, a mano, entonces quiere decir que lo podemos resolver en Excel. ¿Y cómo lo vamos a resolver en Excel? De la siguiente manera. Miren. Vamos a hacer este cuadro en este momento, ¿sí? Quiero que por favor abran su Excel semana 3, ¿verdad? Vayamos a abrirlo, por favor. Por favor, dijo. Permítanme que se me ha cerrado el archivo. O lo tengo. Ah, no, es que yo tengo otro. Abramos el archivo de semana 3, por favor, en el que estamos trabajando. Sí, ejercicios, semana 3. Está.
Vamos a poner ejercicio 12. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer esta tablita. Miren, así como está ahí, la vamos a hacer. Para que después no me digan, profe, no me dan las fórmulas, ¿verdad? Entonces vamos a poner precio, Pepe, Ronnie. Y no nos los puede mandar. No, papi, ahí Ah, vamos a trabajar ahorita con, ¿cómo se llama? A digitar esto. Y ya le voy a decir, ay, ya ve que me equivoqué. Ahí, vender. Sí, vamos a hacer el subtotal, pero no se preocupen, sí es bastante rápido. Miren, copia este, deja uno, deja dos, miren, el de pepperoni, aquí es. Vegetariana. Uy, no le borré la I. Y en esta es la suprema. Si nos va a tardar mucho, Don Walter ahí no se quiere tardar, dice, él quiere decir. Las fórmulas todavía no las vayan a colocar. Nos vamos a venir a este lado. Vamos a dejar B. Se lo vamos a hacer más chiquito. D le vamos a poner ventas totales. Todavía no le vamos a poner las fórmulas. ¿Ok? Luego dejamos uno y ponemos las restricciones. Miren. Restricciones. El máximo total de pizzas. ¿Cuánto era? Aquí sí lo vamos a escribir. 150, miren. Ok. El máximo de las tradicionales es de 90. Es decir, los 25, bueno, ahí lo vamos a poner mejor bien solo los 90 y después lo vemos. El máximo vegetariana, porque en el área no hay mucha gente vegetariana, es de 25. Y el máximo de la suprema va a ser de 60. ¿Ok? Ahorita les enseño pantalla para que lo puedan terminar ustedes. Ahí estamos. Restricciones. Son cuatro restricciones, miren. Luego aquí dejamos una línea y ponemos equivalencias y ponemos el total de pizzas y las pizzas tradicionales, tradicionales. Y tenía falta pepperoni. Ah, no, No. no, no, Ahí ya estamos. entendí. Sí. No se preocupe. Muy bien. Bueno, en lo que ustedes terminan por ahí, le vamos a poner acá algunos colores, ¿verdad? Esto que estoy marcando ahorita es dinero, miren, sí. Entonces le vamos a poner formato contabilidad y le vamos a dar un formato de estilo de celda anaranjado, le vamos a dar. Sí. Okay. Luego a los tipos de pizza le vamos a poner verde. Al total le vamos a poner un azul. A las restricciones y equivalencia le vamos a poner un gris. Okay. Ahora, estos de acá que estoy marcando ahorita, estos son nuestros puntos críticos. Miren, vamos a ponerle aquí. No, no, bueno, le voy a poner acá este. Y vamos a seleccionar así para hacer los mini cuadros, ¿ok? Sí. Y le vamos a poner unos bordes nada más. Aquí está. ¿Sí? Ok. Muy bien.
Voy a dar un par de minutitos. Si gustan, solo armen la tabla con los datos y luego más tarde se quedan ustedes dándole el estilo, ¿ok? Solo copiemos aquí el precio de pepperoni, el de vegetariana, el de suprema, el ventas totales, las restricciones y sus valores y las equivalencias, ¿ok? Este lo vamos a ir haciendo asistiéndonos de la presentación, ¿ok? Igual el de mañana. Pero el de mañana ya tenemos que ver otro elemento, pero lo vamos a ver en su momento, ¿ok? Vaya, ¿cuánto decíamos en lo que avanzamos? ¿Cuánto dijimos que valía la de pepperoni? 30, ¿verdad? ¿Y la de vegetariano? 25. 35. ¿Y la de suprema? 45. 45. Muy bien, miren, vean esto que estoy haciendo. Para obtener el subtotal entre las pizzas vendidas o las que necesitamos vender y el precio, ¿cuál es la fórmula que necesito? Una multiplicación. Miren, igual el precio por la cantidad y me va a dar el subtotal de pizzas. Ahí me da cero porque aquí no hay nada, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer con estas dos. Miren, el precio de la vegetariana por la cantidad de pizzas a vender. Y acá, el precio de la suprema por la cantidad a vender. Miren, ¿estamos? ¿Sí? Ahora necesitamos otra fórmula, que es la del total de ventas. Miren, ¿qué es el total de ventas? No es más que una suma. Miren, ¿cuál es la suma? El total de ventas de la de pepperoni más el total de ventas de la vegetariana más el total de ventas de la suprema. Miren, y le damos enter. ¿Ven? ¿Y por qué me da cero, Iris? ¿Por qué me das? O sea, aquí no hay nada. ¿Por qué me das cero? El total de ventas totales. Porque los. Ajá. Porque no tiene ninguna cantidad de gente. Exacto. Aquí tendría que escribir algo Excel, ¿verdad? Para que me dé un resultado ahí arriba, miren. ¿Sí? Pero todavía no está. Eso es lo que vamos a hacer con Excel, ¿ok? Muy bien. Ya estamos hasta ahí. Todavía me faltan dos fórmulas. Ajá. Aquí está, ¿verdad? Primero, el total de pizzas, ¿sí? Que tenemos que vender es una suma, miren, igual. B2 más B6 más B10, miren. Por lo que aquí obtenía el total de lo vendido, aquí voy a obtener el total de ventas, ¿sí? O sea, se van a sumar las cantidades de pizza que tenemos que vender y tiene que ser un máximo, bueno, debe de ser 150, mejor dicho. En esta celda, ojo, se debe de ver $150, ¿bien? 150, no dólares, perdón, píxeles. Okay. ¿Ok? Ahí estamos. Y en las tradicionales, aquí me voy a ir a la fórmula y dice que las tradicionales son B2 de pepperoni y B6 vegetariana. Miren. Entonces,
Las tradicionales también es una suma. B2 más B6. Y ya estoy listo para trabajar con Solver. ¿Me avisan quiénes ya están aquí conmigo, por favor? Listo. Repito, el total de pizzas es la suma de estos tres celdas, miren. Y las pizzas tradicionales es la suma de las primeras dos. ¿Ok? Aunque si se recuerdan, sí, así era. Bueno, así lo vamos a hacer aquí, porque así está estipulado acá. ¿Ven? ¿Sí? Bueno. Sí, porque me estoy acordando de algo, pero vamos a ver cómo salimos acá. Muy bien, ya estamos listos acá. Roxana Elizabeth, ¿estamos ya aquí? Excelente. Roxana del Sí, Carmen. ya. Ya. Carolina. Michael. Listo. Iris. Cuadro listo. Excelente. Me llega. Siempre sé que ya me habían quedado. Pero bueno. Vamos ahora a ver la. Este es nuestro escenario, señores. Miren, el escenario está destinado para mostrarme las restricciones para obtener equivalencias, a ver si es verdad que se cumple, porque se tiene que cumplir, y los espacios que necesitamos para que Excel nos dé un determinado valor. Lo hicimos manualmente y técnicamente nos salió, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que nos lo hicimos en la presentación. Veamos. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Observemos que los datos están representados todas las reglas del negocio que hemos establecido. Para cada tipo de pizza se ha colocado el total de pizzas a vender. Por ahora es cero porque no se le ha puesto nada. El subtotal de cada una. Y así como el total de ventas que está formado por la suma de los subtotales, abajo en el título de restricciones se ha colocado las condiciones previas mencionadas. ¿Cuáles son esas condiciones previas mencionadas? Solo podemos producir 150 pizzas. Un máximo tope de 90 entre las tradicionales. ¿Y quiénes son las tradicionales? Estas dos. La vegetariana, tenemos un máximo de 25 y la suprema, un máximo de 60. Aquí me tiene que dar 150 y aquí me tiene que dar 90. ¿Estamos? Eso es lo que me tiene que dar en estas dos. ¿Ok? Y aquí no sé porque tengo que averiguar cuánto me va a dar aquí del número de pizzas de pepperoni, cuántas de vegetariana y cuántas de suprema, y aquí el monto total de las 150 pizzas. Veamos. Además, como dijimos, debajo de las restricciones se han colocado algunas condiciones que hay que se deben de cumplir previamente. También hay algo muy importante y es establecer las equivalencias para las restricciones. Dice acá, por ejemplo, una restricción es que el total de pizzas no puede exceder 150. Eso ya lo habíamos visto. Pero Excel no necesariamente sabe lo que significa total de pizzas, ¿sí? Así que se ha destinado una celda para especificar que el total de pizzas es la suma de estas celdas. Y obviamente ahí está una restricción. Lo mismo va a suceder para explicar lo que significa lo de las pizzas tradicionales. ¿Estamos? Veamos ahora qué vamos a hacer en la ventana. Lo primero, vamos a escoger a esta como nuestro objetivo. Miren, vamos a venir a datos. En datos venimos a Solver, miren. Y yo como ya tenía seleccionada la celda, ya me aparece esto. Pero si no está seleccionada y la van a cambiar, solo borran y ponen aquí, ¿ven? ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a establecer ahorita el máximo. Ya está, miren. ¿Qué vamos a establecer ahora? Las celdas variables. Miren, vamos a ver las celdas variables. Estando aquí, miren, le damos clic a este botón y damos un clic primero acá. Presionamos control y lo mantienen presionado y seleccionan acá y luego acá. Miren. ¿Se fijaron, chicos? Y regresamos al botoncito para que se nos despliegue nuevamente la ventana. Miren.
Entonces, aquí tenemos que tener a B2, a B6 y a B10. ¿Por qué? Porque son las celdas que cambian, que necesita que Excel le ponga el número. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos con el siguiente parámetro. Veamos. Ahora vamos a hacer cuatro restricciones. Bueno, vamos a hacer cinco, pero ahorita solamente para que vean que se puede modificar después, ¿ok? Primero le vamos a decir que B10 es menor o igual a E7. ¿Quién es B10? B10, B10. ¿Quién es Pizzas a B10? vender, lo de especial. Exacto. B10. Vamos a darle a agregar restricción, miren. ¿Ok? B10 es esta. Pero ¿cómo decía la restricción? Menor o igual a E7. ¿Y quién es E7? Veamos. E7, E7. Ah, a la suprema. O sea, lo que esté aquí no debe superar lo que está acá marcado. Entonces le pongo menor o igual acá. Miren, hagan la primera restricción y me avisan. No, ahí me tienen que esperar en esta ventanita. ¿Ya estamos ahí? Tienen que darle agregar restricción o agregar en el botón agregar en la ventana anterior y les va a aparecer esta. ¿Sí? B10 menor o igual a E7. Miren. ¿Podría repetir lo del cuadro de diálogo? Me quedé en datos y de ahí no sé qué más, el proceso que hizo. Vaya, vale, lo voy a volver a repetir. Vale. Gracias. Aquí tenemos que darle clic donde dice agregar. Mira. Agregar. Y cuando le dé agregar, les aparece esta ventanita. Vamos a hacer la primera restricción. Donde dice referencia de celda, vamos a seleccionar a B10. Y aquí en medio le decimos que debe ser menor o igual. Pero menor o igual ¿a quién? A la restricción, que está acá, miren, en E7, ¿ven? ¿Ok? ¿Michael? ¿Sí? ¿Roxana? Ya estoy ahí. Ok. Ahora, como no, nos faltan varias restricciones, en este caso son cuatro, miren, le voy a dar agregar, miren. Solo le voy a agregar y no me salgo de la ventana. Miren, vamos a nuestro Excel y vemos. Ahora es B6 con E6. Miren. B6, ¿quién es B6? Ah, es este. Menor o igual que E6. Ah, esa sí tiene que ver con la vegetariana. Miren. Ahí estamos bien. Miren. B6, que es la vegetariana, debe ser menor o igual que 25 que está en E6. ¿Bien? ¿Ok? Cuando estemos ahí, le damos a agregar, ¿bien? Y nos vuelve a aparecer la misma ventanita. ¿Ven? ¿Sí? Ahora vamos a ver E10. ¿Sí? Menor o igual que E4. Quiero ver, E4 o E5. E10, E4. ¿Miren? Aquí está. B10. ¿Lo pusimos bien? Permítame, quiero ver. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo Vélez estaba diciendo, perdón. Es E10, E4. ¿Quién es E10? E10 es el total de píxeles, perdón, aquí ve. Vamos a borrar esto. Este total de píxeles debe ser menor o igual que este total de píxeles máxima. ¿Sí? E10, E4. Yo había visto B. Aquí está, miren. E10, E4, ¿ven? ¿Sí?
Me avisan cuando estén ahí. Y ahora sí le damos agregar. Nos va a hacer falta una restricción por el momento. La restricción que nos hace falta es E11, E5, miren. E11. ¿Quién es E11? Es este, ¿ven? E11, E5, ¿ven? ¿Sí? Tiene que ser menor o igual a este. O sea, este valor que está aquí tiene que ser menor que este, ¿sí? O igual. Ahora que ya le di a agregar a las cuatro restricciones, le vamos a dar a aceptar. Miren, ¿ven? Y ya nos aparece nuevamente acá la ventanita. Veamos lo que nos dice la teoría. Los datos ya están listos, dice, para utilizar Solver. Así que debes ir a la ficha datos y hacer clic en el botón para agregar los parámetros. Vamos a darle siguiente. En nuestro ejemplo, lo que queremos es maximizar lo que son las ventas totales. Por lo que en el cuadro de texto establecer objetivo está especificada la celda E1 y por supuesto seleccionamos la opción max. El otro parámetro importante son las celdas de variables que en nuestro ejemplo son las pizzas a vender para cada uno de los tipos de pizza diferente. Esta es la explicación de lo que acabo de hacer. Finalmente observamos cómo en el cuadro de restricciones están reflejadas las condiciones de venta del establecimiento. Pon atención especial a la manera en la que se han utilizado las equivalencias, que son las celdas E10 y E11. Ahora lo que vamos a hacer es dar clic en el botón aceptar. Veamos. Bueno, recordemos que esta debe de estar por aquí habilitada, ¿sí? Para nuestro ejemplo. Y debe de estar el método de solución GRG Nonliner, ¿ok? Ahora le vamos a dar clic en aceptar, en resolver, perdón. ¿Ven? Nos aparece una ventana que dice, Solver le especifica, encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Luego del lado de abajo dice, conservar solución de Solver, esa es la que vamos a dejar por defecto, y del lado derecho dice informes. Por ahí no nos vamos a meter todavía. Ahora le vamos a dar clic donde dice aceptar, miren, y veamos lo que sucedió. Revisémoslo, por favor, y me dicen, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué dicen ustedes? A Walter, veamos si le funcionó. Maxi, haga un poquito más grande las celdas de la columna B para que se vean los montos. ¿Sí? Excelente, Walter. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? Michael, ¿me Sí. ayuda? ¿Cómo entendiste lo que sucedió acá? Yo lo que entiendo en este ejercicio es que te busca el valor máximo que puede generar la moneda, en este caso el negocio, para hacer la venta. Y la solución que dio Solver fue que, conforme a las restricciones que tenía, encontró el otro valor en donde la venta se va a maximizar. Y que creo que la respuesta fue la de 65 de pepperoni, parece, ¿verdad? Correcto. Esa era la que nos hacía falta. Pero ojo, ojo, en este caso, el escenario me dijo que un máximo de vegetarianas de 25 y un máximo de suprema, pero no necesariamente No, tendría puede ser menos menos que eso. 60. Ojo, Porque Michael. la puede haber cambiado la pregunta, ¿verdad? De ver que, digamos, que si nos conviene eso o no. Porque si lo vemos en función de cuantitativo, ¿en dónde gano más? ¿Vendiendo de la más cara o de la más barata? Es Puede ser una correcto. variable. Otro escenario. Dice Nancy, según ese escenario, el dueño de la pizzería quedó bien con los pedidos de los clientes en un día favorable.
es también correcto. ¿Por qué? Porque él salió con los 150 que podía hacer al día, vendió 65 de pepperoni, no se sobrepasó de las 90 tradicionales en sumatoria con las vegetarianas, porque miren, 65 y 25 me suman 90. ¿Sí? Pero ojo, ¿qué tal si yo le hubiera dicho a Excel, mira, pero el máximo de pizzas que yo tengo son 200, ¿sí? Y en las tradicionales me suman eso. Vamos a hacer el cambio acá, a ver qué pasa, a ver si funciona. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, perdón, aquí creo que tengo que sumar. Aquí estamos bien, no hay problema. Espérame. Vamos a poner 100 acá, 30 acá. Vamos a ver si nos cambia el escenario. Ahí está, miren. Si yo le digo a Excel que el máximo de pizzas son 200, las tradicionales deben de sumar 100, las vegetarianas deben ser un máximo de 30 y la suprema de 60. Entonces ahora tenemos estos datos. Miren, los voy a hacer más enteros. Vaya, vale, miren. Yo tengo un máximo de 200, ¿sí? Pero dentro de las tradicionales solamente puedo vender 100 como máximo. Ahí están, ¿verdad? Dentro de las vegetarianas solamente puedo topar con 30 y el máximo de suprema son 60. Entonces, la suma total es de 160. Y las pizzas tradicionales también. Y están dentro de la restricción porque no me pasé de 200. ¿Sí? ¿Se comprende, chicos? Dice Nancy, tengo un margen probable de combinaciones. Dijo que algo anteriormente sobre los números enteros en los resultados. Es correcto. Aquí me dio decimales, miren, ¿sí? Entonces, yo aquí en Solver le puedo dar una restricción, miren, aquí le voy a dar a agregar y le voy a decir que estos valores tienen que ser enteros, ¿ven? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, B2, ¿sí? Le doy resolver, aceptar. Ahorita me aparece así porque yo ya lo había modificado, ¿ven? Pero le pongo esa restricción, ¿sí? En donde podemos nosotros decirle, óigame, que los valores tienen que ser enteros. ¿Sí? ¿Está bien? B2. ¿Estamos, Nancy? ¿Qué les parece el tema este? Y eso que fue como una pizzería. Michael, ¿qué dice usted? Y sí, lo que se entiende es que con este ejercicio lo que se busca es tener más eficiencia en los recursos para maximizar la Así es. venta. Así es. Aquí está la Porque respuesta. la combinación de otras variables, como decir, voy a vender más vegetarianas y puede ser de que por vender más vegetarianas ya no tenga para hacer más suprema y ya Exacto. no tenga la máxima Y ya, ganancia. imagínense que tenga el problema de que tenga más gente vegetariana, perdón, más gente de suprema que vegetariana. Y por vender más de las tradicionales se queda sin vender. Bueno, entonces, Hacen lo mismo, ojo con correcto. eso, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos visto. Recuerden que esta clase la vamos a terminar mañana también, porque esto tiene la segunda parte. Me ¿Estamos bien? dice. Diga.
Sí, me dice que el contenido de la celda objetivo debe de ser una fórmula y no me deja. Tiene que ser una fórmula. Recuérdese que esta tiene que tener una fórmula, ¿vean? Esta es la celda objetivo, miren. Es E1, ¿ven? Revise, Alejandra, sí, Alejandra, creo que fue. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Nos pasamos, ahí disculpen los minutitos, pero mañana vamos a ver un poquitito de teoría nada más y nos vamos a encaminar con el ejercicio. Y espero yo pues proporcionarle lo que es esa guía en donde ustedes solitos pues lo puedan ir intentando realizar, ¿verdad? Les voy a tomar captura para la asistencia, permítanme un momento. Muy bien, sonrían. Juan Pérez no quiere salir en la foto. Muy bien, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Así que los espero a la misma hora. Pasen feliz tarde y cuídense. Nos vemos. Gracias, adiós.